La siguiente historia es digna de una serie, película o por lo menos un documental. Una historia de crimen real y de revancha al mercado del arte. Sean Greenhalgh se dedicó a falsificar, no solo un estilo o periodo, sino desde acuarelas del siglo XIX, un telescopio del siglo XVIII y una escultura de Barbara Hepworth del siglo XX. Sean nació al norte de Inglaterra, su padre George, era un instructor de dibujo técnico que lo motivó a convertirse en pintor profesional, aunque Sean nunca tuvo entrenamiento formal. Cuando Sean empezó a tratar de mostrar su obra, las galerías lo rechazaron, lo cual empezó a crear un rencor muy grande en él. Fue así que él y sus padres decidieron vengarse del mercado del arte. Su plan era vender falsificaciones para así ganar dinero y salir de su precaria situación económica. Teniendo a la mano un oscuro catálogo de obras, escogían una para recrearla y envejecerla artificialmente, para luego llamar a los supuestos expertos para que dieran fe de la obra. Los expertos fueron convencidos de la autenticidad de las falsificaciones de Sean, gracias a la presencia de un objeto antiguo auténtico y al entusiasmo generado por el descubrimiento de otro objeto vinculado a aquel. No fue tanto por las habilidades artísticas de Sean, sino por la trampa que había tendido. Según sus propias palabras, sus creaciones eran simplemente hechas a medias en el cobertizo del jardín. El verdadero genio detrás de la estafa era el padre de Sean, George, quien se presentaba en su silla de ruedas como un hombre encantador y amable. Él era quien montaba el espectáculo y presentaba las falsificaciones a los expertos, afirmando que habían estado en su familia durante generaciones. Sean Greenhalgh logró obtener grandes beneficios económicos con sus dos falsificaciones más exitosas, la escultura de calcita, de medio metro conocida como la Princesa de Amarna, supuestamente creada entre 1350 y 1334 a.C., y los relieves asirios que datan del año 700 a.C., y que se decía procedían del palacio de Sennacherib en Mesopotamia. Fueron precisamente estos relieves los que levantaron las primeras sospechas sobre la familia, lo que finalmente llevó a su arresto. Los expertos del Museo Británico, a quienes los Greenhalgh habían solicitado autentificar las piezas, se percataron de las palabras mal escritas en cuneiforme, lo que llamó su atención y llevó a la investigación que descubrió la estafa. La historia de Sean Greenhalgh y su familia es un ejemplo claro del tema que se aborda en este trabajo. Los falsificadores buscan venganza contra la comunidad artística que rechazó sus creaciones originales, tratando de engañarlos con sus propias creaciones fraudulentas. El 16 de noviembre de 2007, Sean Greenhalgh fue declarado culpable de planear una de las conspiraciones más inusuales en la historia del crimen del arte. Además, sus padres, ya con más de 80 años de edad, Olive y George, fueron sentenciados por su participación en una compleja estafa que utilizaba su apariencia como fachada para la venta de las falsificaciones creadas por Sean. Para los parias del arte, Sean es una especie de héroe, ya que demostró sus habilidades artísticas engañando a los supuestos expertos en arte. Durante un periodo de 17 años, la familia fue capaz de producir más de 120 falsificaciones de arte, obteniendo una ganancia estimada en al menos $1.200.000. Lograron engañar a expertos de prestigiosas instituciones como Christie's, Sotheby's y el Museo Británico. Aunque nosotros pensamos que en el caso de Christie's y Sotheby's pudieran estar al tanto de las mentiras de Sean, sin embargo no dejarían pasar la oportunidad de lucrar, como es su costumbre. Actualmente, Scotland Yard teme que más de 100 de estas falsificaciones todavía se encuentren circulando bajo la etiqueta de obras originales.